amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nosotros muy contentos de tenerlos un día más en el programa Conoce Tus Derechos. Bueno, los saluda Natalia Stephens de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y está el día de hoy mi compañera Mariana Martel. El día de hoy no pudo estar Rogelio Pérez porque, bueno, tuvo asuntos particulares que tratar en la oficina, pero bueno, estoy muy contenta de compartir este programa, Conoce Tus Derechos, con mi compañera Mariana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Nadie. Un saludo a todo nuestro auditorio, a todas las personas que nos están viendo, también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Les mandamos un saludo. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues bueno, como saben, con un tema muy ad hoc, yo creo, con este mes que últimamente se ha vuelto muy caótico. Entonces es un tema que es muy interesante y esperemos que les guste tanto como a nosotros. Exactamente, y bueno, hoy vamos a tratar un tema bien importante, ¿no? Que ya nos mencionaba Mariana, a lo mejor lo que pasó hace un año y lo conmemoramos, ¿no? Lo recordamos justo la semana pasada. Vamos a hablar del derecho a la seguridad urbana y a la protección civil. Bueno, tenemos dos invitados que más adelante vamos a presentar, pero antes me gustaría comentarles que tenemos redes sociales y página web para que ahí puedan estar pendientes de todos los contenidos que subimos diariamente. Nuestro Facebook es @comisionmexicanadedh, Twitter @comexdh y bueno, nuestro Instagram para que lo visiten, vean nuestras fotos, nuestras historias, Comisión Mexicana DH. Ahí estamos en todas las redes sociales, Mariana. Igualmente, como la semana pasada, hacerles una invitación para que puedan también checar nuestras revistas MDH, que acaba de salir del mes de agosto y ya próximamente saldrá la del mes de septiembre, para que la puedan checar, la puedan leer y también nos puedan hacer pues comentarios, opiniones. Ya saben, en la parte de abajo de Facebook nos pueden poner todos esos comentarios, dudas o preguntas que también gustan que les hagamos a los especialistas para que, bueno, todas sus dudas se les aclaren. Exactamente. Y bueno, como les comentamos, hoy tenemos dos invitados, dos grandes invitados que han, yo creo que han estado, no han participado en estas cuestiones de protección civil. Mariana, los presentamos, por favor. Claro que sí. Tenemos el día de hoy a los bomberos paramédicos, que es un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Gracias. El bombero paramédico Luis Enrique Ishikawa Takeuchi, que cumple 25 años de servicio, y también tenemos al bombero paramédico Ricardo Tomás Andrés Manuel Cacheux, que gracias. El día de hoy hay que felicitarlo, Nat, porque cumple 36 años de servicio. Pues qué gran vocación, ¿no? Y bueno, hoy justo vienen a platicarnos de lo que hacen, ¿no? Darnos a lo mejor algunos tips, ¿no? Para que también conozcamos más a fondo de qué se trata esta cuestión de la protección civil, ¿no? Que es un derecho que tenemos, que está en nuestras leyes, pero bueno, conocer un poco más a fondo y qué mejor que vayamos conociendo esto de la mano de dos especialistas. Y bueno, me gustaría iniciar con la infografía número uno, para que bueno, todos estemos como en el contexto de qué es el derecho a la seguridad civil y a la protección, y bueno, les voy a leer. La protección de las personas ante los agentes perturbadores, ya sean de origen natural o antrópicos, como sismos, inundaciones, incendios, epidemias, concentración masiva de personas, tienen como base los principios fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son reconocidos por nuestra Constitución Política, en la cual se advierte la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos la vida, la propiedad, la salud, la vivienda, la familia, la seguridad personal y la seguridad social. Y bueno, la protección civil, en ya nuestra infografía número 2, les voy a leer que la protección civil o defensa civil es un conjunto de actividades que con apoyo gubernamental se aplican en la mayoría de los países, que tienen como objetivo apoyar a poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a desastres naturales o de carácter antrópico. También es un conjunto de personas representativas de una comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil o defensa civil en un determinado lugar, orientando las acciones a proteger la integridad física de la población, su patrimonio, ante efectos de fenómenos naturales o tecnológicos que generan estos desastres. Bueno, ya vimos que esta protección, que es un derecho que tenemos todos, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también, ¿no?, está, la encontramos en la Constitución Política. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más con nuestros invitados del día de hoy. Y bueno,
pues muchísimas gracias otra vez. Al contrario, gracias a ustedes. Por que están con nosotros. Y bueno, primero, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿para qué es importante, ¿no?, generar esta cultura de la prevención? Bien, primordialmente hay que tener contemplado que el hecho de que se genere una cultura viene una corresponsabilidad y un conocimiento previo desde muy temprana edad. ¿Para qué? Para que todos tengamos, de cierta manera, no solamente el derecho, si tú tienes el derecho, también adquieres la obligatoriedad de participar, ya sea en forma voluntaria y o en forma orgánica. Como tal, hay que siempre tener contemplado que generar una prevención nos va a garantizar a todos y cada uno de nosotros que podamos, dependiendo y a la medida que nos encontremos, dependiendo nuestra capacitación previa, no obligatoria, pero sí capacitación previa, en la cual podamos intervenir ante cualquier problema, llámese incidente, que es un aspecto general, un accidente, que es un aspecto particular, o como se presentó el año pasado en el terremoto del 19 de septiembre, que a final de cuentas, después de 33 años, nos volvió a recordar que somos vulnerables a pesar de toda nuestra tecnología y todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de estos 33 años de preparación a nivel nacional. Claro que sí, digo, y es muy importante esa parte que mencionas de que son voluntarios de alguna forma. Antes, sí. Bueno, antes de entrar al aire estábamos platicando un poco y nos comentaban que ellos dos empezaron primero como voluntarios. Es correcto. Y a partir de esa experiencia que adquirieron también se están certificando, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el oficial Luis me comentaba que también era bombero de PITS. Y entonces es algo como que se capacitó en esa parte y después empezó ya a ser como paramédico, ¿no? Bombero paramédico. Y por su parte, Ricardo, tu servidor, me comentaba que tienes una certificación que es técnico en atención médico prehospitalario con certificación Conocer de CEP. Así es, correcto. Y también trabajaste dentro de los bomberos de Naucalpan, me comentabas. Es correcto, sí. Bueno, ahí en bomberos de Naucalpan no trabajé. También fui voluntario. Okay. También soy voluntario en la Cruz Roja Mexicana, como tal, como que viene siendo parte de los orígenes de un servidor. También estuve en el Escuadrón de Urgencias Médicas de SOS desde 1983, que es el arranque primordial de un servidor, y que le dimos fuerza después que lamentablemente se presentó los incendios de San Juan Ixcuatepec. Que ahí ya es cuando asienta uno, aún siendo menor de edad, asienta uno a una realidad que en todo momento somos vulnerables. Claro que sí. En cualquier momento somos vulnerables, nosotros somos vulnerables y volvemos, como comentaba tu compañera, volvemos al aspecto de los aspectos antrópicos. Los aspectos antrópicos, a final de cuentas, son generados por el ser humano y muchas veces son por el descuido y o por la falta de atención ante una situación tan simple como manejabas, que son las inundaciones, los incendios. Todo eso es generado por el propio ser humano. Uno mismo provoca su propio desastre, al tamaño que lo quiera. Exactamente. Y bueno, también me gustaría preguntarle a Luis Enrique Ishikawa, ¿no?, ¿para qué es importante, ¿no?, generar esta cultura de la prevención? A lo mejor un poco viéndolo ya más con los chicos que nos están viendo ahorita de todas las escuelas secundarias técnicas. ¿Para qué es importante a lo mejor? De alguna forma, estamos ahorita más preocupados por la cuestión de los sismos, porque es de lo más llamativo que nos ha pasado. Pero al final de cuentas, es mucho más recurrente que estemos expuestos a cuestiones climáticas, por ejemplo, las lluvias torrenciales, las tormentas, los ciclones, los huracanes, o cuestiones como sequías. Hace algunos años tuvimos la fiebre aviar, la epidemia H1N1, constantemente tenemos incendios, explosiones, derrames de combustibles, fugas de gas. Entonces son una serie de fenómenos que nos están afectando y que tenemos que estar preparados para todos, para irlos atendiendo. O sea, la intención no es evitar los que se puedan, pero en la mayoría de los casos son inevitables, los fenómenos naturales no los podemos evitar, pero podemos evitar que nos provoquen daño. Claro, como mencionaba, ¿no?, con una cultura de prevención que podamos agilizar todo, que cada quien sepa qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, ¿no? Para que no ocasionemos mayores problemas, ¿no?, ante un desastre. Que nos generen menos daños.
Efectivamente. Oigan, pues ya nos comentaron, ¿no? Justo parte, ¿no? De lo que a lo mejor estas ideas que tienen ustedes para qué es bueno tener esta cultura, ¿no? Pero a mí me gustaría que ahora nos contaran a lo mejor un poco más de cómo surge esta vocación. Yo sí creo que es una vocación, ¿no? Esta cuestión de la protección civil. ¿Cómo es, como a ustedes les llama tanto la atención, ¿no? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace, ¿no? ¿De dónde nace esta vocación de ayuda, de servicio a la demás población, ¿no? Entonces, si nos gustan compartir. Bien. Primordialmente estamos remontándonos a muchos, muchos años. Una de las situaciones más importantes que a uno lo motiva es el mecanismo a comenzar con nuestro arranque, inicio. Primordialmente por parte de un servidor, es que es cultura familiar. Yo provengo de mis ancestros, que mi abuelo, que fue teniente coronel médico militar en la decena trágica en la Ciudadela, y mi padre fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial en los desembarcos de Normandía junto con las fuerzas canadienses, que a final de cuentas, posteriormente a ello, mi padre le toca participar en los desastres de Progreso Nacional y Guadalupe aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de los años de 1940 y cacho, y en el terremoto de Caída del Ángel de 1957, si no mal recuerdo. Posteriormente, a final de cuentas, esta cultura se ha vuelto una situación familiar que se ha venido, por lo menos en mi familia, se ha venido dando de generación en generación. Y esto a uno lo motiva. Iniciar. No es fácil, no es sencillo, pero muchas veces lo que pasa es que cuando tú inicias, ya no lo quieres dejar. Sí, lamentablemente no lo dejas. Es parte de tu situación. No sé qué opinas tú, Enrique, también con lo tuyo. Bueno, en mi caso particular, yo inicié todo esto en 1985, después de los sismos. Tuve la oportunidad de participar como voluntario en el Hospital Juárez. De alguna forma me quedó una sensación de impotencia, porque en aquel entonces no tenía conocimiento absolutamente de nada. Me quedó una sensación de impotencia que, en cuanto tuve la oportunidad, me afilié a Unidades Internas de Protección Civil. Tuve la oportunidad de conocer todas las brigadas, y con la rotación de personal en la empresa donde estaba trabajando, a final de cuentas el que había tomado todos los cursos era yo, y me quedé a cargo de la brigada. Y a partir de ahí, hacia adelante. Afortunadamente tenemos la oportunidad de impartir cursos y compartir este conocimiento con mucha gente. Pero también es muy importante lo que mencionan de, aparte de la familia, ¿no? Que te va inculcando, sí, de alguna forma, como que ese valor, se podría decir, no sé si así llamarlo, en el que, como dices, ¿no? Somos vulnerables y que también, como tú mencionas, hay que ayudar, ¿no? Que siempre, como tú dices, a lo mejor en ese momento tú eras un voluntario y no tenías los conocimientos, pero tenías la decisión, ¿no? Firme de poder ayudar a las personas, ¿no? Con lo que se pudiera. Yo creo que eso es muy importante, que también los muchachos y los chicos lo sepan, ¿no? Que si ellos también tienen esa vocación, puedan, ¿no? Incluirse como voluntarios, puedan ir aprendiendo, y que ellos lo pasen a sus hermanos, a sus amigos, y que así pues se vaya creando esta cultura, ¿no? Sí, algo como lo que pasó a lo mejor el 19 de septiembre, ¿no? Que muchos chicos se desbordaron en ayudar, en estar en los, a lo mejor, en los edificios derrumbados, ¿no? Si tienen realmente esta vocación, bueno, a lo mejor que puedan seguir, ¿no? Como en estos pasos, que se sigan capacitando, que se puedan formar, ¿no? Para también que sean muy, muy útiles, ¿no? Que esperemos que no nos vuelva a pasar otro sismo, otro temblor, ¿no? Como el del pasado 19 de septiembre, pero bueno, que estén capacitados, que estén formados, ¿no? Para que puedan ayudar a toda la población en general. Y bueno, estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Recuerden ocupar nuestro hashtag en todas las redes sociales, hashtag Conoce Tus Derechos. Ahí nosotros nos sirve para, bueno, ver qué opinan, qué quieren que les preguntemos a lo mejor a nuestros invitados. Y bueno, vamos con la infografía número 3, donde, bueno, vamos a ver que hay una ley
de Ley General de Protección Civil. La vamos nada más a retomar muy por encima para que ustedes también conozcan, ¿no?, que existe una ley, ¿no?, que sepan que hay una ley. Yo voy a ser totalmente sincera, yo no sabía de la existencia de esta ley, ¿no?, y es importante que lo conozcamos. Esta Ley General de Protección Civil tiene por objeto la salvaguarda de la vida, la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ante la presencia de los agentes perturbadores, estableciendo una serie de acciones a cargo del Estado para minimizar o prevenir sus efectos en la sociedad, desde integrar y operar los sistemas de protección civil a través de los consejos y unidades de protección a quienes le corresponde elaborar y actualizar el Atlas de Riesgos, fomentar la cultura de protección civil y la participación activa de todas las personas, así como considera un delito grave permitir y construir en zonas de riesgo, ¿no? También a lo mejor en esta cuestión de la prevención, también, ¿no?, bueno, que sepamos dónde sí y dónde no construir. Es importante, ¿no?, que tengamos esta ley, Mariana. Sí, y bueno, como menciona Nat, es muy importante conocerla para que sepamos qué es, o sea, que tenemos algo que también nos da seguridad, ¿no? Es muy importante que conozcamos todo esto y, como mencionan, tenemos el derecho, pero también tenemos obligaciones. Entonces es importante que las sepamos, que si no las conocemos, nos acerquemos con el personal. También en las escuelas hay personal de protección civil, entonces que podamos también estar atentos de esto y, bueno, igualmente seguir las indicaciones que ellos nos dan como profesionales, ¿no? Sí, bueno, Luis Enrique y Ricardo, retomamos un poco esta cuestión de las preguntas, ¿no? Sabemos que también nos ven padres de familia de los chicos de las escuelas secundarias técnicas, entonces no sé si pudieran darles algunos, no sé si tips, llamarle tips, ¿no?, para prevención a lo mejor. ¿Qué es lo que deben hacer? Porque, bueno, muchas veces escuchamos, ¿no?, en las noticias que hay que tener nuestros documentos personales guardados, ¿no? Pero, bueno, ¿qué más tenemos que hacer, ¿no?, para esta prevención, para ir generando una cultura de la prevención dentro del aula, ¿no?, pero también en nuestras casas, con nuestras familias? Bien, retomo. Para empezar, existe, si ustedes se meten a la página de SENAPRED, automáticamente va a aparecer, y si ustedes investigan, mochila de emergencia. En todo momento te van a decir qué debe de tener tu mochila de emergencia. Y recordemos que la mochila de emergencia debe ser una mochila por cada miembro de la familia. No se trata de que el papá o la mamá o papá y mamá carguen lo de todos los hijos. No. Es importante involucrar a todos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que primero los chiquitines o los adolescentes sepan que tienen la mochila, sepan que cuentan con ella, sepan cómo usarla y ante qué situaciones hacerle frente. Es importante que toda persona tenga su propia mochila, siempre, en la cual vamos a contar elementalmente agua, alimentos enlatados, pero ya existe, ya para quitarle peso, existe el famoso Tetra Pak o el envase de atún, ¿no?, que el atún en alto vacío. Ajá, que sí, esto sí me favorece a bajarle peso, una, y dos, puedo almacenar más alimento. Recordemos que las mochilas deben estar pensadas para básicamente resistir las 72 horas primarias, que viene siendo la hora cero, o sea, el día cero, día uno, día dos, que comienza a tener una normalidad relativa nuestro país o la zona donde se encuentra la crisis. En ayudar. Exactamente, primordialmente. Entonces, la mochila tiene que tener agua, alimento, primordialmente, alguna golosina, sobre todo chocolates, cacahuates. Azúcar, pero por eso te digo lo del chocolate, es mucho más fácil. Que el azúcar, al final de cuentas, se llega a romper, la llegas a tirar y se acabó. Recordemos también que todo debe estar metido en bolsas Ziploc, todo debe estar por separado en bolsas Ziploc. ¿Para qué? No sabemos qué se presente, agua, lluvia, humedad, te caigas en un charco. El chiste es que no pierdas lo poco que llevas. Algo muy importante, un radio con pilas y pilas extra. Una lámpara con pilas y pilas extra. ¿De acuerdo? Todas estas situaciones, una frazada, una chamarrita, ¿sí? O aunque sea un chaleco térmico, básicamente.
Un radio es importante para que estemos todos informados, para que en cualquier momento podamos intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Una mochila de emergencia por cada miembro, eso es en nuestra casa. En nuestra escuela, la maestra, prefecto o alguna persona asignada por lo que viene siendo el Comité de Protección Civil interno de la escuela, que es una persona que ya asignaron por consenso de la propia escuela, debe tener todos los implementos necesarios para hacerle frente a la atención de por lo menos 20 menores de edad. Eso rápidamente. Ok. ¿De acuerdo? 20 menores de edad. Y la otra muy importante, ya que hacemos esta cultura, hacer que todos los menores de edad en su mochila, así como cargan un montón de cosas, también carguen mínimo venda, gasa, tela adhesiva o curitas. Nada más. Nada más. Si yo tengo un salón en el cual tengo 40 niños, 45 niños, tengo 45 gasas, 45 vendas. No las voy a ocupar yo, pero sí podemos atender a otras personas. Y con eso resolvemos muchos problemas. Con que cada menor de edad en su mochila tenga 2-3 gasas estériles, limpias, vendas selladas, 1-2 vendas, con eso hacemos maravillas. La verdad, con eso hacemos maravillas. Y algo muy importante, hay muchos menores de edad, que estamos hablando en etapa de secundaria, que ya participan de los Scouts. Los Scouts como tal es una asociación altruista encargada de la espeleología y encargada de todo lo natural, que esto favorece a que tengas una cultura amiga, ¿de acuerdo? Con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y ahí comienzas a aprender. Pero sí, con que tengamos 1-2 vendas, 2-3 gasas en cada mochila de cada niño, con eso más que suficiente. Una gran ayuda, ¿no? Exactamente. Exacto, ¿no? Nos decían, bueno, hay que tener la mochila, esta mochila que ya nos dijo las características que debe tener, hay que tenerla por integrante de la familia, ¿no? Cada quien que se haga responsable, claro, ¿no? Y que pueda tener esa mochila. Y también, bueno, a los maestros, a los padres de familia y a los mismos chicos, ya oyeron que con unas cuantas vendas, gasas, ¿no? Pueden hacer maravillas los paramédicos, ¿no? Que nos acompañan, ¿no? Y bueno, también todos los demás. Mariana, ¿alguna otra...? Pues no, igualmente recordarles que, como dicen, ¿no? Uno no sabe qué es lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado, hay que tener precaución en estos casos. Y pues si ya nos están comentando cuáles serían como las facilidades, o bueno, qué nos puede ayudar en estos momentos, pues no queda de más, ¿no?, el cargarlo, ¿no? A lo mejor no lo ocupamos, pero a lo mejor y sí. O a lo mejor no nosotros, pero podemos ayudar a alguien, ¿no? Entonces es muy importante pues tener esto en cuenta. Sí, y bueno, retomando un poco esta cuestión de que a lo mejor los chicos quisieran seguir formándose o bueno, iniciar a formarse en estas cuestiones de voluntariado, ¿no?, de paramédicos, ¿dónde pudieran asistir? De entrada pueden consultar en la página de SENAPRED, también en la Dirección General de Protección Civil dentro de la Secretaría de Gobernación. Pueden acudir también a Cruz Roja Mexicana, pueden acudir a Bomberos. Bomberos también acepta, no estoy muy seguro si todavía, pero voluntarios. Hay muchas instancias donde podemos acudir. Pueden consultar directamente con la Unidad Interna de Protección Civil de sus inmuebles. Dentro de cada escuela está formada ya su comisión. Sí, esto está súper interesante porque sí creo que hay muchos jóvenes, ¿no?, que están interesados, ¿no?, después de esta experiencia que vivimos el año pasado, ¿no?, muchos sí están bueno, deseosos a lo mejor de seguir formándose y capacitándose en esta cuestión de la protección civil, ¿no?, que es también una cultura que sí creo que nos falta, ¿no?, a muchos, ¿no? La cuestión de la mochila es importantísima. No sé de ahí cuántos ya tienen su mochila, yo al menos no la tengo, no sé tú, Mariana. No, todavía no, pero... Todavía no, entonces, bueno, ya, ¿no? Es un reto y un objetivo que nos tenemos que fijar para ya tenerlo, ¿no? Empezar a hacerla, ver dónde la vamos a guardar, ¿no? Uh-huh. Tenerla con todas las características que ya nos comentaban. Y bueno, yo también, bueno, tengo yo una pregunta en particular. ¿Algunas recomendaciones en esta parte en caso de sismos que sean igual en escuela o en el hogar?
¿qué es lo recomendable? Porque, bueno, yo he visto mucho en internet, infografías y demás, en las que vienen varias cosas, ¿no? Pero hay muchísimas que te dicen que el triángulo de la vida y después salió que no funciona ya. Entonces yo quería saber que nos puedan dar, no sé, algunos tips para seguirlos, ¿no? En algún, esperemos que no, pero en un futuro caso. Bien, primer punto muy importante. Tienes que conocer tu casa, tu departamento. Saber con qué fuerzas estructurales se encuentran, con qué material estructural se encuentra. Conocer dónde está tu trabe, tu columna, que te va a garantizar tu punto de reunión interno. Previamente, antes de salir al punto de reunión externo. Recordemos que la Secretaría de Gobernación quitó eso de zona de seguridad interna, zona de seguridad externa. No hay en la Ciudad de México ninguna zona segura de que no te vaya a pasar nada. Por eso es importante la prevención. ¿De acuerdo? Por eso es importante la prevención. Pero no hay zonas seguras. Pero sí zonas con menor riesgo de que te pueda pasar una situación. Okay. Entonces, lo más importante es conocer tu casa, conocer tu escuela. Todos lados ya están indicados las zonas de menor riesgo. Es ahí donde te puedes resguardar temporalmente mientras ocurre el sismo. Recordemos que también el sistema de alerta sísmica temprana mexicano nos está informando de todo momento. Hay que prestarle atención. Hay que evitar el pánico, hay que evitar el miedo. Recordemos la frase de siempre, no corro, no grito, no empujo. Para todo. Recordemos que también nuestras mascotas son parte de la familia y no las debemos tener sueltas. Deben tener su mochila de transporte o su maleta de transporte con su agua y su alimento. ¿De acuerdo? Y hacer responsable a uno o dos miembros de la familia para atender las mascotas. ¿Sí? Okay. Recordemos una situación muy importante, ya que existe tanta tecnología, escanear todos los documentos, meterlos en un USB y también meterlos en la mochila, meter un juego de llaves de la casa, del vehículo, de la otra casa que tengas. Todas esas situaciones porque no sabes si vas a poder regresar a tu casa o si vas a localizar las cosas. Por eso tienes que tenerlo listo, preparado para salir. Y recordemos que todos y cada uno de los implementos de la mochila de emergencia debe estar envuelto en bolsa Ziploc para evitar humedad que se vaya a deteriorar. Pero además, como les vuelvo a repetir, escaneen toda la información. La recomendación básicamente es un escáner en PDF, ¿verdad, Enrique? Uh-huh. PDF a 400, de 300 a 400 resoluciones. Ok. Para que tenga color. Se puede imprimir, ¿no? Exacto, que puedas hacer una impresión de buena calidad. Que y demuestres que esa propiedad o ese vehículo o tú mismo existes. ¿De acuerdo? Porque en el terremoto del 85, lamentablemente, muchísima gente perdió la vida, muchísima gente perdió todo y no tenían cómo demostrar que eran ellos. O sea, perdieron la identidad. Eso es algo muy delicado, muy importante. Perder tu identidad como mexicano es algo muy importante que debemos evitar en todo momento. Y para eso debe existir una prevención en todo momento. ¿Alguna cuestión, Enrique, que tú quieras comentar? Sí, bueno, ya se nos está terminando el tiempo de este programa. Nos quedan muy pocos minutos, pero bueno, yo me quedo con una conclusión, ¿no? Que es la cuestión de la prevención. Tenemos que generar, tenemos que fomentar una cultura de la prevención en la casa, en la familia, y bueno, debemos empezar, ¿no? Como ya lo habíamos comentado y como nos lo estaban comentando nuestros invitados, con la cuestión de la mochila, mochila de emergencia, ¿no? Todo lo que debe tener, ya nos dieron especificaciones, todo en bolsa. No sé si gusten darnos alguna breve conclusión de lo que estuvimos, de los temas que estuvimos tratando, a lo mejor en este programa. Muy importante, la cuestión de la cultura de prevención. No es que sea una serie de reglamentos, leyes, protocolos. No son un montón de personas vestidas con chaleco y con un casco. A final de cuentas, la cultura de prevención nos involucra a todos. Aún no siendo parte de una brigada, es importante que yo sepa qué hacer en caso de una situación de emergencia. Entonces, eso ya me está haciendo parte de esa cultura. Aún cuando yo no sea de primeros auxilios ni de control y combate de incendios.
El saber qué hacer en caso de sismo ya me permite, me facilita el poder sobrevivir en caso de una situación de emergencia. Al mismo tiempo ayudas, ¿no?, a las demás personas haciendo lo que te toca. Mariana. Claro, pues yo me quedo más, aparte de la prevención, que eso es indispensable, yo pienso, también la parte de la empatía, ¿no? Yo creo que es muy importante el cuidarte a ti, pero también cuidar a los demás, ¿no? Entonces, si nosotros como sociedad empezamos a hacer eso, en los simulacros, en todo ese tipo de cosas, vamos a poder agilizar estos procedimientos, vamos a poder hacer que, por ejemplo, en el sismo del año pasado, que sí fue un caos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad sí fue un caos, pero también, ¿por qué fue un caos la ciudad? Porque muchas de las personas no sabían qué hacer, no sabían a dónde ponerse, estorbaban. Entonces, tener en cuenta esas partes, tener en cuenta que hay personas que están trabajando para ayudarnos y también valorar su trabajo. Porque muchas veces que, por ejemplo, en las escuelas no le hacen caso a los de Protección Civil, no le hacen caso de cómo hacer un simulacro, de dónde no ponerse. Entonces, también escucharlos, porque ustedes son los expertos. Entonces, esa es la parte que yo rescataría. Sí, y bueno, ya se nos... Perdón, sí, adelante. Una situación muy importante. Déjenme decirles una situación que todo paramédico, todo bombero decimos. Nadie es experto. Tenemos un poquito más de conocimiento y más de práctica. Los expertos, por desgracia, están muertos. Entonces, nadie es experto. ¿Sale? Eso es algo muy importante que debemos siempre, todos, todo el tiempo, hay que estarnos capacitando. Nosotros mismos, a pesar de nuestra edad, nuestra experiencia, de todas las participaciones de todos los años, constantemente nos estamos capacitando, recertificando para aprender algo nuevo, una situación. Pero lo más importante, cuando tú te generas una cultura de prevención con el aprendizaje, dejas de pensar que ya lo sé todo. En el momento que uno dice, ya lo sé todo, que yo soy un experto, por desgracia, es cuando nuestros compañeros en servicio pierden la vida. Gracias. Pues fíjense qué importante, ¿no?, esta cuestión de seguirse formando, de seguir aprendiendo y de seguir brindándole estos conocimientos que tienen a los demás. Muchísimas gracias, Ricardo y Enrique. Gracias. Y bueno, también agradezco a mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al doctor José Abel Flores, a todos mis compañeros de GESTV y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que nos hacen posible este espacio aquí. Y bueno, un saludo a todos. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Bye.